Soy yo nunca, tienes que ser mío. Jessica, mi amor, ¿qué te pasó? Hermano. Te lo he dicho con palabras y no has entendido. Yo no tengo nada que entender. Lo único que estoy haciendo es recuperar lo que otro me quitó. Mis hijos. Bienvenido, caballero. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. La invitación de la fiesta está para las 2 de la tarde y son la 1, caballero. Pero con todo puede pasar. Me ayuda con su nombre, por favor. Yo, de hecho, soy un invitado sorpresa. Por eso mi nombre no está en la lista. Sí, amiga. Te espero, verás, 2 de la tarde. Sí, van a estar todos, mis hermanos también. Ya, te espero. Ahora voy a llamar a mi prima. Jessica. Pedro. ¿Qué haces aquí después de tanto tiempo? ¿Qué hago aquí? Quería darte una sorpresa, pero veo que el sorprendido soy yo. Y estás embarazada. Yo te llamé muchas veces, hasta te escribí cartas y nunca respondiste. ¿Cuáles cartas? ¿Estas? Yo también te respondí. Y tú las recibiste, porque todas me las notificaron. Eso es mentira, porque a mí nunca me llegó nada.
Yo las recibí. ¿Tú las recibiste? Sí, yo las recibí. ¿Y por qué nunca me dijiste? Lo siento, Jessica, yo me enamoré de ti y tenía miedo de perderte. ¿Sabes qué? Te odio. Hola, hijo, ¿cómo estás? Me alegro que estés de nuevo en casa. Gracias, papá. ¿Por qué tú nunca le respondiste a tu novia? Ahora ella ya está con tu hermano. Sí lo hice, papá. Pero mi hermano se aprovechó de la situación. Bueno, yo no sabía nada de eso. Pero ya todo está hecho. Son cosas que pasan, hijo. Un día de estos, voy a necesitar que me perdones. ¿Por qué no escogiste a la hermana? ¿Por qué te fijaste en mi novia? Me quitaste la mitad de mi vida. Lo sé, por eso te pido perdón. Aunque, pensándolo bien, podrías conquistar a mi cuñada y formar una familia. Espera. Déjame tocarte, abrazarte. Pero eso sí, con mucho respeto. Quiero saber qué es lo que sientes por mí en estos momentos. Yo no siento nada por ti. Siento que me estás mintiendo. ¿Sabes qué? Esta conversación se acabó. Yo no he terminado. ¿O acaso no te acuerdas lo bien que la pasábamos? Y cómo te lo hacía en los comederos. ¡Suelta a mi mujer! O se me olvida que eres mi hermano.
Hola, Katy. Hola, Pedro. ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. Te quiero hacer una pregunta. ¿Crees que todavía tenga posibilidades con Jessica? No lo creo. Ellos van a tener un hijo y eso es un lazo que lo une para siempre. Entonces eso quiere decir que lo único que los une es el hijo. Papá. Papá, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? Casi te me caigo, me viré el pie. Ya vengo que le va a ver un agua a Jessica. No, no, no te preocupes, yo voy. Ya vaya, mi hijo. Aquí está, papá. Ya, mijo, gracias. Ve con cuidado. Tome, Jessica, el agua. Gracias, Manuel. ¿Qué me pasa? Jessica, ¿qué le pasa? Jessica, 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 ¿qué te pasó? Jessica, Jessica. ¿Qué pasó, papá? Mijo, Jessica, no sé qué le pasa, tiene que ayudarla. Hola, Jessica. No he tenido la oportunidad de hablarte y decir cuánto siento la pérdida de tu hijo. Recibe mi más sentido pésame de mi parte. No te preocupes. No es el mejor momento, pero quiero decirte ahora que estás sola que podrías empezar una nueva vida. No estoy sola. Tengo a mi marido. Me refiero a que ya no tienes nada que te una a él. Ahora más que nunca estoy unida a él. Porque él ha estado en los momentos más difíciles para mí. Y es el padre de uno de mis hijos, que ya no lo tengo cerca, pero será el padre del resto de mis hijos. Cuñado, ¿estás bien? No, me preocupa a mi hermano. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? No, nada. Solo que me he dado cuenta que sigue malintencionado con Jessica.
verdad. ¿Qué? ¿También te has dado cuenta? Sí, también. Pero no quiero pensar... ¿Qué cosa? Que haya tenido que ver con lo que le pasó a tu hijo. Soy yo nunca. Tienes que ser mía. Eso nunca. Ya déjame en paz. Yo tengo a mi marido y es tu hermano. A mí no me importa que vivas con él y conmigo. Podemos ser felices los tres juntos. ¿Pero qué estás diciendo, Pedro? Lo que acabas de escuchar. Y no voy a parar hasta conseguirlo. No puedo creer lo que me estás diciendo. ¿Qué es lo que pasa aquí, mijo? No, nada, papá. Solo que estábamos hablando cosas del pasado y se puso sentimental. Ya, amigo, tranquilo. Jessica, mi amor, ¿qué te pasó? Hermano. Te lo he dicho con palabras y no has entendido. Yo no tengo nada que entender. Lo único que estoy haciendo es recuperar lo que otro me quitó. Mis hijos.